Quiero dar la bienvenida a María Sol Borja, periodista, analista política que nos acompaña desde Ecuador. Bienvenida, señora Borja. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, ahí me cabe una duda. Si después de los apagones que sufrió Ecuador en el mes de abril por faltas de mantenimiento, etcétera, etcétera, uno creería que los ojos estaban puestos, sobre todo en las centrales eléctricas, en el tema energético del país. Y pues viene este gran apagón, un apagón masivo como nunca antes. Sí, bueno, es que parece que ahí nuevamente está la falta de comprensión que parece tener este gobierno sobre cómo funciona la cosa pública, y de hecho ese ha sido uno de los cuestionamientos más duros que se ha hecho al gobierno del presidente Noboa, porque los apagones no son un asunto nuevo y nos han dado algunas explicaciones sobre por qué podría estar ocurriendo esto, pero a pesar de que nos advirtieron que ya no iba a volver a haber apagones, ayer pues se presenta lo que ustedes han escuchado por parte del ministro Luque, con esta justificación de que no se trataba de algo previsto, sino de un daño que algunos analistas dicen que sí era predecible porque es un tema relacionado a la falta de mantenimiento de las estructuras. Y allí nuevamente regresamos a lo que ocurrió el fin de semana anterior, que hubo unos cortes sin ninguna advertencia previa y nuevamente el ministro salió a decir, ahora sí va a haber cortes con advertencia, nos advirtieron unas horas y nuevamente no hubo los cortes cuando se advirtieron. Es decir, parece un juego de alguna manera un poco macabro porque eso tiene una afectación brutal en los negocios, no solo en las grandes empresas, sino también en los pequeños negocios, en las panaderías, para la gente común y más aún cuando ayer fue un apagón a nivel nacional. Sí, y señora Borja, yo puedo entender que el gobierno del presidente Noboa va apenas pocos meses en el poder y que endosarle toda la responsabilidad sobre una falta de mantenimiento sería muy injusto, pero sí creo que es responsabilidad del gobierno del presidente Noboa decir qué está haciendo. Es decir, no solo podemos seguir viendo con un retrovisor, sino mostrarle a la ciudadanía y al país qué se está haciendo, cuál es el plan, cómo se está ejecutando, cuál es el mantenimiento que se va a dar, etcétera, etcétera. Es que justamente en esa línea han sido los cuestionamientos. Sería irracional pedirle al presidente que resuelva desde noviembre que él ocupa el cargo todos los problemas del país. Es imposible que eso suceda, pero da la impresión tampoco que tampoco se están tomando las medidas necesarias para que eso se vaya solucionando, al menos de una manera paulatina. Recordemos que cuando la ministra de Energía, nombrada por él, salió del cargo, él la denunció por sabotaje y de momento no hemos visto una sola prueba de que en efecto haya habido sabotaje. Al contrario, los expertos en el tema han señalado que es un tema más bien relacionado a la falta de presupuesto, a la falta de mantenimiento, que ahora sí están en manos del presidente de la República en funciones. Sí se puede entender que viene, es un asunto que viene arrastrándose desde otros gobiernos, incluso estos apagones iniciaron en el periodo de Guillermo Lasso, pero hoy ya no son ninguno de esos presidentes los que están en el cargo, sino Daniel Noboa. Entonces, en efecto, lo que esperaríamos es poder ver un plan estructurado en el que se nos adelante cuáles van a ser las medidas que se están tomando, y eso no necesariamente lo hemos visto. Nuevamente, si regresamos a lo ocurrido ayer, que ocurra un apagón a nivel nacional sí da cuenta de alguna manera de la gravedad de la situación y sí nos hace por lo menos plantearnos algunas preguntas sobre si el gobierno en efecto está tomando las medidas que en el corto tiempo que tiene, pues tiene que tomar. Ahora, y le pregunto, señora Borja, ¿se ha dado un presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto que se requiere para el mantenimiento de las centrales ya existentes? No podemos hablar de la creación de nuevas centrales porque eso es un proyecto muy a largo plazo, pero se tiene que solventar y solucionar la coyuntura a un mediano y a un corto plazo. Había falta de agua, ahora hay exceso de agua. ¿Cómo está el tema? Incluso Ecuador tuvo que comprar electricidad al gobierno colombiano. Sí, en efecto, creo que parte del trabajo que este gobierno tendría que hacer es transparentar las cifras y esas cifras no han sido transparentadas. Quisiéramos tener la respuesta a esta pregunta de cuánto se necesita, de dónde se va a sacar, cuánto va a ser el plan. El año anterior se habló de 1.500 millones de dólares más o menos para enfrentar la sequía. Esto era todavía en el gobierno anterior. Me parece que esto fue en marzo del año anterior que se hablaba de 1.500 millones dichos por CELEC, que es la empresa, la corporación eléctrica que en Ecuador busca mantener la oferta, y en ese momento
momento se hablaba de un incremento de la oferta. Hoy no ha habido una claridad sobre este planteamiento, porque nuevamente da la impresión de que no hay claridad sobre cómo se están manejando las hidroeléctricas, a dónde se va a ir, porque mucho se habla de los fallos que ha habido en las hidroeléctricas, que son, es inevitable no saberlo. Se han fiscalizado, ha habido procesos de irregularidades, etcétera, ha habido informes de Contraloría, etcétera. Sin embargo, creo que una de las primeras tareas es justamente esta, de transparentar las cifras y transparentar cuánto es lo que se necesita para por lo menos empezar a solucionar y tener un camino de mejoras que sabemos que no necesariamente vienen a corto plazo, pero por lo menos saber que estamos en un camino en el que las cosas van a ir mejorando. Y en este momento, ¿en qué situación están? ¿Se ha planificado nuevos cortes eléctricos? ¿Va a haber racionamientos? Porque como usted decía, esto tiene toda una afectación a la productividad y al comercio en el país. No ha habido nuevas advertencias de cortes, sin embargo el problema es ese, que un día nos dicen una cosa y el día siguiente pasa exactamente lo contrario a lo que nos acaban de decir. Yo ponía el ejemplo que puede sonar súper confuso, pero fue exactamente lo que pasó del fin de semana anterior, que hubo cortes que no estaban previstos, ahí sí había sido por racionamientos, luego salió el ministro a decir que no va a haber más cortes y 2 horas después nos dijeron, bueno, ahora sí va a haber cortes. Estaban planificados el mismo día, poquito antes de que ocurran, esto fue el día lunes, en muchas zonas ni siquiera ocurrieron, el ministro volvió a salir diciendo ya no va a haber cortes, entonces un poco este juego de si hay cortes, no hay cortes, si hay cortes, no hay cortes, es lo que preocupa sobre se la está seriedad utilizando, en cómo se está llevando un sector además que es estratégico, ¿no? ¿Y cree usted que se está utilizando esta estrategia de los cortes a pesar de que haya la necesidad de los racionamientos y no hacerlo como una estrategia política por parte del presidente? Es inevitable deslindar la estrategia política considerando que en Ecuador estamos en un año preelectoral. Suena extraño que acabamos de elegir un presidente en noviembre del año anterior, pero hay que recordar, sobre todo para la audiencia internacional, que esto es un contexto de completar el periodo, que Guillermo Lasso salió anticipadamente de su periodo y por lo tanto Noboa tiene que completar un periodo únicamente hasta febrero del próximo año, hasta mayo del próximo año, pero en febrero del próximo año ya vamos a tener elecciones. Entonces, cualquier decisión que se tome, también hay que considerar que se la hace en medio de un contexto preelectoral. Las cámaras de la producción, la cámara de industriales han salido, o se conoce cifras de lo que ha representado para el país y para la producción y para los empresarios estos racionamientos que se dieron estos últimos meses. En su momento sí, en abril cuando hubo los racionamientos se habló de 72 millones de pérdidas por días en su momento, es decir, son pérdidas millonarias porque en ese momento sí hubo varias semanas, me parece que en total alcanzaron más de 570 millones de dólares en pérdida. Esto estoy hablando específicamente de abril cuando hubo semanas seguidas de cortes de luz. Ahora como han sido más esporádicas, pensando que el fin de semana hubo en algunos sectores algunos cortes, eventualmente o esperaría yo pensar que por lo menos con el sector industrial fueron planificados, aunque a los ciudadanos no se advirtió y el lunes también unos pocos, más los de ayer, seguramente en los próximos días habrá un nuevo balance de estos cortes específicos que han sido de esta semana. María Sol, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo. A usted le agradezco mucho, un gusto. Gracias, María Sol Borja, periodista y